a todos, Carpins, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un vídeo noticia, y es que Leprechaun vuelve en 2019 con una nueva secuela de la película original. Así que vamos a hablar un poquito más sobre esta película, la sinopsis que hay o lo que se sabe de ella, quién es el nuevo Leprechaun y dónde podremos ver esta película el año que viene. ¡Comenzamos! Pues así es, como dice el título de este vídeo, Leprechaun ha vuelto y lo hace para que olvidemos ese pésimo reinicio o remake que hicieron, en el que no tenía nada que ver con Leprechaun, ni siquiera el monstruo del personaje era igual, era una mierda, vamos. Así que vuelve el Leprechaun de la saga clásica. Eso sí, este Leprechaun no está interpretado por Warwick Davis, sino que lo interpreta Linder Porco. Y diréis, ¿quién es Linder Porco? Pues Linder Porco es el actual doble de Chucky en la última película, Cult of Chucky. Él es ahora el nuevo Leprechaun. Bajo de mí podréis estar viendo unas imágenes sobre cómo es el diseño, sacadas del mini trailer que podréis ver en la cajita de descripción que sacaron los de Sci-Fi. Y es que Leprechaun se podrá ver en el 2019 en exclusiva en el canal Sci-Fi, como ya se han visto otras películas como por ejemplo Jeepers Creepers. También es importante decir el título, será Leprechaun Returns y será una secuela de la película original. Es posible que borre el resto de las secuelas de la saga, aún no se sabe si esto va a suceder, solamente se sabe que sucede 25 años después de la película original, que ocurría en el año 1993, por lo que esos hechos ocurrirán en 2018, aunque esté estrenada en 2019. Voy a leeros la sinopsis que he encontrado, que es la siguiente. La película ocurrirá 25 años después de los acontecimientos de la original de 1993, donde encontraron a un duende maníaco haciendo lo que sea necesario, incluido cometer horripilantes asesinatos, para encontrar su oro robado. Leprechaun Returns encuentra al Leprechaun que ha revivido en nuestra época moderna cuando un grupo de chicas de una hermandad lo despiertan involuntariamente mientras destruyen una cabaña para construir la nueva casa de la hermandad. Entre los actores protagonistas encontramos a Taylor Sprayler de Kevin Can White como Layla, Pepi Sonuga de Ash vs Evil Dead como Katie y Shay Bennett de Lake Placid Legacy como Rose. Además, en esta película volveremos a tener al coprotagonista de la película original, que fue Mark Holton, que va a volver a interpretar al personaje de Ozzy, ese amigo del grupo que casi muere en la primera película a manos del duende. Dato importante es que esta nueva entrega está escrita por Susan Cayley, que ha escrito varios de los capítulos que vemos en Ash vs Evil Dead, una serie que a mí personalmente me encanta. Como digo, Leprechaun Returns se estrenará exclusivamente en el canal Sci-Fi en marzo del año que viene. Así que solamente queda esperar. Abajo, como os repito, tenéis el tráiler y debajo de mí habéis visto unas imágenes de este nuevo Leprechaun. Como veis, es muy similar al Leprechaun de la saga clásica. Obviamente, al ser otro actor, no es exactamente la misma cara, pero considero que han hecho un trabajo muy bueno de caracterización de cara a parecerse a el Leprechaun de la saga clásica. Solo falta saber si esta nueva película borrará a las anteriores o simplemente sucede 25 años después de la película original, con la recuperación de ese personaje que es Ozzy de aquella película. Esto es todo lo que sabemos sobre Leprechaun Returns. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta es la información que se sabe sobre Leprechaun Returns, la nueva película de Leprechaun, secuela de la original, que se estrenará en 2019 y situada 25 años después de la original. ¿Qué os parece esta película? ¿Tenéis ganas de ella? ¿No? Bueno, podéis dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte, suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!